Qué denso estuvo eso, güey. ¿Dónde se...? A ver. Aquí. Abriendo otra ventana. Aquí, ahí está. Ahí está. Sí, estuvo bien cabrón ese pedo. Güey, no mames, ¿vieron lo de la balacera que hubo ahí en el torneo de Maiden en Jacksonville? Qué pinche loquera, ¿no? Chis gabachos están bien locos. Estaba leyendo que uno de los güeyes que le dieron unos plomazos, pues que dijo que el güey este que había dado los balazos, que perdió unos juegos antes de eso y que se encabronó el güey y regresó con una pistola y... ¡puff! Mucha gente loca, güey. Sí, qué loquera, ¿no? Y imagínate estar en un torneo de videojuegos y que pues, un güey se enoje y saque una pistola y mate a, pues, al güey que te ganó, güey. O sea, está cabrón, ¿no? Hasta hay un video bien loco donde está jugando el güey, uno de los que mató, y se ve como tiene un arma, el güey con el arma que, la mata, que lo mata tiene una mira láser, güey. Y está jugando el güey así enfrente de la pantalla y de repente nada, se ve el puntito rojo aquí y ahí... ¡Pum! Es que sí estuvo bien cabrón, ¿qué onda, Alonso? Es que, pues imagínate, güey, la banda que... Aparte vi unos videos ya del tipo este jugando y así, sí tenía una cara de loco, güey. Sí, es que sí está bien culero, güey. Pero pues ese pedo no va a dejar de pasar mientras en Estados Unidos no esté permitido tener armas así tan... pues tan fácil, ¿no? O sea... supongo que no requiere ni siquiera una evaluación psicológica, ni... o sea, está cabrón que le puedas vender armas a cualquier cabrón, güey, ¿sabes? O sea... pero pues bueno, vaya que se maten entre ellos los culeros. Sí está muy, muy cabrón. ¿Okay? O sea, eso supongo que en cualquier lado del mundo hay gente, pues, inestable o mal, güey, pero... si tienen armas a la mano, güey, pues en una rabieta como la que hizo este cabrón de me ganaron y voy y mato a la gente, pues está cabrón, güey. GameSpot. GameStop. GameSpot, más bien, ¿no? Órale, tenía mucho tiempo que no escuchaba de Games. Es GameSpot, ¿no? O GameStop es algo que no conozco entonces. No, este es como... ¿qué será? ¿Te dirá lugares donde puedes ir a jugar o qué pedo? Es igual así con noticias y todo ese tipo de cosas. Pero no sé si es este, a lo mejor no es el que tú dices. Qué chido. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no se...? No se ve nada, ¿verdad? ¿Por qué no se ve nada en el...?
¿O si ven imágenes en aquí en la pantalla? No veo nada yo. Lo veo en negro. Sí, mi Adrián, a huevo, güey. Vamos a jugarnos unos pubs. A mí me gusta jugarlo acá en la compu, güey. Pero no sé por qué no se ve nada aquí. ¿Sí ven ustedes imagen, algo? Una ventana, lo que sea, nada. ¿Qué onda, mi Fer? ¿Cómo estás? Oye, Fer, pero ¿ves algo? ¿Ves la pantalla tú? Es que veo como si la pantalla del stream en Facebook esté en negro. La de Twitch la veo bien, pero. Pero aquí en Facebook veo que está como. Sí, la de Twitch está bien. Acá veo que está en negro. No sé qué sucede. No sé si es la pantalla o qué pedo. A ver, voy a reiniciar esto. Regreso en 2 minutitos. Ahorita los veo de nuevo. Y ahora sí veo que. Ya veo que está. Que se transmite. Espérenme. Y ahora sí. Está medio cochino mi escritorio. Se resbala mi control ya. Sí, pues sí estuvo culero, ¿sabes? Eso de la balacera. Pinches locos. Ya en todos lados, ¿no? O sea. Porque no recuerdo quién me decía el otro día que pues, este tipo de videojuegos y así, pues como que promueven todo ese pedo de violencia, armas y todo ese pedo. Pero pues, ni siquiera, güey, están jugando Madden, están jugando fútbol americano, güey. La neta es que ya, güey, en todos lados ves ese tipo de cosas. Güey. Ese tipo de balaceras en Estados Unidos hay cada rato. Porque por lo menos aquí en México, la neta es que si no estás metido en pedos acá serios o no andas en lugares acá muy, muy densos, etcétera, güey, pues. O sea, no es como que. Que aquí cualquier cabrón pueda traer un arma y pueda llegar y tirar balazos porque perdió un juego y matar a un cabrón, ¿no? O sea, aquí tienes que andar metido en
en serious shit para que te puedan, ¿sabes? O sea, o andar en lugares culeros. Pero allá, pues, o sea, los dos estos güeyes que mató, güey, pues, eran acá gamers profesionales y pues, estaban ahí jugando, güey. Y, sí, la total locura. Que bueno, aquí en playa hace unos meses se me agarraron a balazos unos güeyes en un restaurante. Y de hecho tengo una anécdota chida de ese día. Bueno, no chida, pero es que ese día salí yo de trabajar y me quedé de ver con Dani, mi chica, para comer. Y pues fue pues, la hora de la comida, a las 2 de la tarde. Y pasamos por ahí y recuerdo que estábamos en el Alto y el lugar estaba del lado derecho. Y tienen unas lonas ahí con las fotos de los platillos y todo ese desmadre. Y recuerdo que así en grandote unas micheladas así, ya sabes, de litro. Y decía 40 pesos las micheladas de litro. Y le dije a Dani, güey, ya mames, vamos por unas micheladas de 40 varos. Y me acuerdo que Dani me dijo, ¿quieres? Si quieres, vamos. Y le dije, no, güey, pues si me tomo ahorita una chela de litro y me regreso a la chamba, me voy a quedar jetón en el trabajo. Y ya le dije, mejor ya sabemos dónde están baratas, luego venimos. Y nada, güey, ya no entramos, nos fuimos a una comida corrida a comer y nada, y al otro día en la mañana, no, se despide Dani de mí, se va a su trabajo y como que llegó a su trabajo y se puso a ver ahí como noticias y esas madres y en corto me manda así una nota. Pues ese día que nosotros íbamos, un día antes que íbamos a ir, en ese lugar a las 3 de la tarde, nosotros pasamos a las 2 y este pedo fue a las 3. Pues ya vimos una nota de que llegaron y ejecutaron a un cabrón ahí y creo que un par de personas que estaban ahí en el restaurante salieron heridas y eso fue a las 3 de la tarde en ese mismo lugar que de las chelas a 40 varos. No nos tocó. Si hubiera sido viernes, igual si nos hubiéramos metido por unas chelas de 40 varos. Y nos hubiera tocado la balacera, como en Jacksonville. Chuchín, carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Oye, ¿qué? ¿Ya no sigues acá en playa o qué? ¿Por qué no nos hemos visto, güey? Ya no estás acá, creo, ¿no?
Ya, perdón. Llamada de la jefita. ¿Qué onda, Rafita? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo quedó el tatuaje? ¿Ya sanó? Está bien chingón, güey. Sí me gustó, güey. No olviden darse una vuelta ahí por el link que puse ahí en los comentarios de Twitch, porque como esa es una plataforma que sí está diseñada para streamear videojuegos, los mensajes los veo como en tiempo real y ustedes me escuchan como más a tiempo y así, porque en Facebook como que... Ah, ya sé qué quería hacer con esto. En Facebook tarda como más el tiempo en el que yo veo sus mensajes y en lo que... Pero si pueden, dense un rol por ahí y está... Está bien chido. ¿Cómo puedo...? Ah, ya sé cómo puedo. Share. Ah, ya suenan ahí los putazos, ¿verdad? A ver cómo está el lag. No, no se siente el lag. ¿Cómo está mi círculo? Estoy lejos. Sí, recuerden que hay como un retraso entre lo que... Es que cuando ustedes me escriben, me llega en tiempo real, porque pues es chat. Si ustedes le dan enter y a mí me llega en tiempo real, pero lo que ustedes están viendo tiene un retraso. Entonces yo leo, les contesto y a ustedes les llega como 30 segundos después. Por eso si pueden darse una vuelta por el link ese que está de Twitch y ahí...
Ahí está más en tiempo real todo. Sirve que me dan un follow. Yay. Este va a ser el match de las puntos rojos. Pues esta, mira, que en realidad la tiene color verde, porque yo se la puse verde, pero se la puedes poner roja también. Me gusta verde. Ay, siento como mi muñeca rara. ¿Cuál efecto de marco? Ah, el que tengo en mi video. Pues en realidad ese es uno de los templates que te da el software que uso para streamear, que se llama Streamlabs. Pues es uno de esos predeterminados. La verdad es que, pero no es difícil, pues tienes que hacer la animación en algún software de animación como After Effects o así. Y después exportas un video con... Es que sí. Exportas un video y lo insertas en el Streamlabs. Puedes hacer tus propias animaciones y todo. La verdad es que yo no me he puesto a trabajar bien en eso, pero... En hacer unos personalizados, pero sí se puede. Sí, sí se puede. Y... Pues ese efectito que está en mi marco, está muy sencillo. Si le sabes tantito al After Effects, está bien fácil. Y si no, ahí en los templates de Streamlabs hay un chingo. Hay unos bien chidos. Tengo que buscar un auto. Está chido también streamear por Facebook, pero siento que en Facebook se ve feo y jala como muchos recursos, no sé, eso siento, más que en Twitch. Por favor, denme un headshot.
estoy corriendo muy, muy con el chile de fuera, ¿no? ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás, carnal? No vehículo para mí, PUBG. Aquí en Georgia seguro hay gente. O había, porque ya se llevaron todos los autos. Voy a morir en el azul como siempre. No hay nada que odie más que morir en el pinche azul. Ni modo. Pero sí llego. Vendas y ya. El señor Coriesu, ¿cómo estás? Pendiente porque va a venir gente de acá. No sé. No creo que haya más gente en... No vi caer más gente en Georgia, ya me acordé. Me cuesta mucho trabajo todavía como estar pendiente de los chats y de y jugar bien y está complicado. Está abierto.
está aquí seguramente. Gracias por el loot. M4, no sé bien. Voy a tirar 8 banditas. Voy a tirar 20 balas de estas. Y voy a tirar estas 2X, esta 3X. Voy a quedar con esto. 100 balas está suficiente. No sé, que tengo que cambiar de botones las gavilas, porque de repente las aprieto hacia lo güey. Sí, es que en el PUBG de PC hay 3 mapas, güey. Y ahorita en el de móvil solo hay 2. Pero de hecho, este mapa sí está ya en móvil. De hecho, este es el mapa normal, güey. Es que estás de estar jugando el otro mapa
Has de estar jugando el ángel en... No, Miramar se llama. Este se llama el ángel. Puta, aquí está abierto. Y pues son tres mapas acá, güey. Y allá tienes dos, güey. Búscale ahí donde ves el nombre del mapa. Ahí le picas y puedes jugar dos mapas diferentes en el móvil, güey. Has de estar jugando el otro que... Has de estar jugando Miramar solamente. Pero hay otro. El móvil también tiene el ángel. ¿Por qué siempre me toca el círculo más lejos? Siendo como Juan Vergas, ¿va? Hubiera buscado boosters en esos cuerpos, pero bueno. ¿Qué onda, Vicente? ¿Cómo estás, carnal? Para bailar la bamba. Qué cagada. No, esto no pinta bien. Aparte, me voy a topar de frente con este cabrón. Oh, ya que madrazo se está pegando. No, no lo voy a lograr, pero ni de pedo. Ah, chingada madre. Y así paradito. Headshot, headshotenme o muera. Ah, headshot. Ah, bueno, top ten. Qué mamada. Sí, es otro mapa, güey. Digo, es que seguro estás jugando el otro mapa. Acá hay tres, mira. Tenemos aquí dos, que es este Erangel y Miramar, y el Mini Royal que es Sanhok, se llama. Y ese está bueno porque mide la mitad de lo que miden los otros dos y las partidas son más en chinga. Está bien bueno. Ese Mayer, ¿qué tal la crudita, carnal? ¿Andan cruditos? Voy por agua, regreso.
¿Qué onda el Brian? ¿Mi cumpleaños? Ah, cabrón. Ah, ya me acordé, sí es cierto. Pero ¿hoy es tu cumpleaños, Brian? Yeah. Muchas felicidades, carnal. ¿Cuántos cumples? Este mapa, el. Ajá. Al Minizona, sí, es la mitad, güey. Y ahorita van a sacar en el de PC. Van a sacar un mapa para entrenamiento, güey. Va a estar bien bueno con shooting range, te puedes aventar del paracaídas para estar, practicando. Sí, las caídas. Pues, hay unas pistas para agarrar las motos y todo. Puedes practicar todo, todo, todo lo que tiene que ver con el juego. Hubiera sido muy bueno que los que empezamos a jugar. Bueno, y yo no, yo empecé hace poquito. Yo tenía como 6 meses jugando, pero tengo amigos que empezaron desde el alfa y así. Y esos güeyes sí tuvieron que aprender solitos todo, güey. Estuvo cabrón, güey. Porque sí tiene un chingo de cosas el juego así bien. Bien interesantes, güey. Sí, pues a ver si al rato jugamos uno del móvil, güey, está bien chido también. Ah, ya siempre quedo en primero y hago 10, 12 kills y así, güey, está bien chido. Aquí este está bien difícil, güey. Bien difícil. Sí, modo entrenamiento se va a llamar. Va a estar chido. La única bronca que no me gustó mucho es que vas a tener que entrar con 5 güeyes. Y eso son. Pues porque. Sí, luego es complicado conseguir 4 para jugar squad. Ahora imagínate tener que estar juntando 5 güeyes para poder entrar al entrenamiento. Va a ser medio tedioso. Creo yo. Pues sí va a estar bueno. Oye, ¿qué? ¿Por qué salió error en lo de tu cumpleaños? ¿Cumples tantos que salió error, güey? ¿Por qué? ¡Ah! Gente por todos lados. Hazlo. No tengo nada. No tengo nada, 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 nada. ¡Ah! Tengo auto, pero me voy a ver muy cobarde si me subo a él y me voy, ¿verdad? Si no me dan arma. Eso voy a tener que hacer.
Otro güey está aquí en esta casa. ¿O en esta? Chale, necesito un arma. Me va a matar. ¡Ah! Solo con unos headshots, ¿no? Que le hubiera dado con esa arma, hubiera podido matarlo, güey. Amigo, ¿cómo estás? Mof. Se llama Player Unknown's Battleground, a.k.a. PUBG. Así se llama. Así. Player Unknown's Battlegrounds. Está bien bueno, güey. Te lo recomiendo, pruébalo. Sí, está bien pro, güey. Está bien perro, güey. Está. Es un Battle Royale. Es como. Son 100 güeyes. Caen de un avión. Y. Y cae sin nada, es ir a encontrar armas en todo el espacio, el mapa es medio open world. ¿Qué pedo? Y este. Y la cosa chida es que hay un círculo, hay un área de juego que te va. Que te. O sea, tienes que estar dentro de ese círculo siempre, porque si estás fuera de ese círculo, te vas tomando daño y te mueres. Entonces, pues para que la gente no esté encerrada en una casa toda la partida y así, ese círculo se va cerrando cada vez más y va juntando a la gente hasta que queda un güey. Y el último que queda de pie es el que gana. Y está bien cardíaco, está bien chido llegar a esos últimos al top 10 y así, y estar en un circulito chiquito sabiendo que todos están escondidos por ahí y así. Está bien bueno. ¿Qué pedo? ¿Por qué están muy...? Servidores ocupados, ¿no hubo mantenimiento o algo? No creo, siempre lo hacen en la noche. Sí, se pone sabroso, güey. Te mando un abrazo, mi amigo, cuídate. Que estés chido, carnal. Órale, ¿por qué no quiere? What? O sea, hay mucha gente conectada. A ver, ¿qué hay o qué? No, ¿por qué, güey? A ver, PUBG, ciérrate. Güey, en Twitch pasan hasta torneos de voleibol. Ahorita hay un torneo de voleibol. ¿Qué pedo? Prime Video.
A ver, que no sé por qué no quiso conectar ahorita. Y eso solo lo hace cuando hay mantenimiento. Ahí está ya. Nice. Va, este sí lo vamos a ganar. Y hay unos güeyes brincando. Los veo. No veo a nadie, nadie. Vamos a armarnos chido. Sí, vámonos así.
Vengo por ti, maldito. Pinche güey. Debía haber seguido disparando a la puerta, ¿verdad? Y hubiera pasado las balas y lo hubiera chingado. Ni modo. ¿Qué pex? ¿Por qué el pupi anda como muy lento ahora? ¿Serán las conexiones a internet? No creo. Yo creo que es el PUBG. PUBG. Héctor, hermanito, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Estoy aquí jugando un ratito. En tiempo real, qué loco. Está como a 15 segundos. Bueno. Está bien. Vamos a correr mejor. Vamos aquí. Y entonces, mi actor, cuídate, carnal. ¿Qué dices? ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Y cuándo vienes a Playita a visitarme, güey?
Lag. Eso se llama lag. Y está bien gacho. Emilio, primo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Con razón, estaba sintiendo lag. Estaba mi teléfono ahí viendo. Se estaba reproduciendo algo. Ya se puso lagoso este pedo. Me caga. Una 4X. Oh, sí, necesito esa Sam. Pues aquí, mira, jugando un ratito. Buscando a ver si gano uno de estos. Pero bien, todo bien, primo, aquí. Sabadito, al rato van a venir unas visitas y pues nada, aquí tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué dices?
cagada. Qué cagado es cuando se la aplicas a alguien y no cuando te la aplican a ti. Gracias por las cositas. Solo faltaba un punto rojo, ¿no? Falta un punto rojo. Falta una mira de punto rojo y después con eso estoy listo. Oye, ¿dónde se metió? Este cabrón va a ser el pedo. Venía huyendo de algo y seguro va a estar en esas casas. Ahí estaba. Vamos a zona primero. Gracias, carrito. Error de dedo, güey, chale. Bien, estuvo bueno este. Sí.
Sí, Víctor, por eso se supone que es otro tipo de sonido con... Hay diferentes zapatos en el juego, pero... Pero se supone que descalzo hace menos ruido, exacto. La frecuencia del sonido es diferente, entonces... Pues... Puedes escucharlo. Puedes escuchar menos tus propios pasos y... Hay gente que ecualiza el juego para elevar las frecuencias de... Sí, de las botitas y así. Y ellos no pueden andar descalzos porque se botan esas frecuencias y lastiman los oídos. Está bien chistoso. Sí, hay gente que ecualiza el juego. Lo ecualizan para escuchar más los pasos y así. Está bueno. Pero sí, sí es por eso, para no hacer ruido. Sí, sí tiene su onda. Hay un chingo de cosas que considerar. Las armas, como es como más como simulador, las armas tienen pues recoil, tienen ese, se te suben. Entonces cuando disparas tienes que bajar el mouse para mantenerla. Hay un chingo de cosas. ¿Sabes? Cuando empiezas a jugar. Bueno, a mí todavía me pasa, de hecho. Empiezas a disparar y de repente ya cuando ves ya le estás apuntando acá al cielo, güey. No, y acaba de salir otro juego que está súper cagado, güey. Ya lo compré. Ahorita está como en Early Access. O sea, todavía no está terminado el juego, pero lo... Ya lo pusieron a la venta barato para que la gente lo juegue y así. Y se llama Scum. Y es un simulador de supervivencia. Está bien bueno, güey. Pero pues haz de cuenta que tienes hasta tus unos medidores de por ejemplo, comes y tienes así un medidor que dice, ah, ahorita pasó a tu estómago. Ahora está en tus intestinos y ahí te va diciendo el porcentaje, por dónde van, etcétera. Y pues llega un. Tiene también marcado el colon. Pues cuando llega al colon, pues tienes que cagar, güey, ¿no? Y entonces, si tú nunca haces nada, o sea, porque puedes cagar ahí apretándole un botón, ¿no? Quiero que el mono cague y ya el güey se avienta un cake. Pero si no lo haces y estás, por ejemplo, en una pelea y estás así peleándote con alguien. Y ya la comida llegó ahí, el güey así en medio de la pelea se baja el pantalón y empieza a cagar el cabrón. Está bien chistoso, tienes que mear, tienes que... Está muy... Son de esos de supervivencia, ¿sabes? Que tienes que recolectar ingredientes para craftear cosas y cortas árboles y te haces tu casa y... Bueno, no sé si... Ah, bueno, ya hay zombies, entonces tienes que sobrevivir a los zombies. Y está bien bueno y las gráficas están bien perrotas, güey. Pero sí, fue demasiado. Ya lo jugué un par de horas. Y este güey viene justo aquí. Y no sé, güey. Se me hizo demasiado eso de tener que estar pensando en... Ah, tienes monitores de hasta vitaminas, minerales en el cuerpo. Y de repente te falta calcio, pues tienes que ir y...
no sé, comer cal, no sé, whatever, se coma para subir el calcio, pero de ser. ¿Qué quiere decir que no encontró nada en el otro? Mira, una mochila nivel 3. No, no sé, güey, no he llegado a ese punto ni. O sea, sí jugué un poco y todo, pero no llegué a ese punto. Y luego si comes cosas crudas o algo así, pues puede que el güey le caigan mal y si le cae mal, pues vomita el cabrón y hace un desmadre y las animaciones están acá bien pinches cagadas, güey, ¿no? Ya sabes, del güey acá vomitando y cagando y está muy cagado, güey. Pero sí está bueno, o sea, supuestamente es así como. Acaba de salir, tiene poquitito y supuestamente es así lo más chido que hay ahorita. Y va a ser como lo que va a poner a prueba todas las computadoras así para las tarjetas de videos. Está chido. Tiene gráficas muy, muy cabronas. Y pues es así como un mundo apocalíptico y andas caminando por ahí, Andas caminando por ahí, obteniendo cosas, buscando, metiéndote a las casas, abriendo los cajones. Y encontrando, pues sí, pendejadas. Y que la mochila, que. Está muy cagado, güey. Búscalo, ahí luego lo ves ahí en internet, está bueno. O son esos juegos como Minecraft que no, creo que no tienen como un final ni. O sea. Puedes vivir ahí toda la vida, ya sabes. Prefiero juegos como este que pues, te metes una partida, si la terminas de principio a fin, dura media hora. O sea, lo más larga que puede ser es media hora, si ganas, ¿no? Y ya, güey. Y está chido, güey. La verdad es que siempre me ha gustado como el pedo competitivo, ya sabes, este tipo de juegos de meterte a putearte con güeyes y así. Solo que antes los juegos, pues, las mecánicas eran muy sencillas, era Deathmatch, Team Deathmatch, ya sabes, equipos de 5 y unos contra otros, un mapa, putense y el que tenga más kills gana, ¿no? Y te mataban una vez y volvías a aparecer y así. Pero también estaba bien chido. Hoy estoy lejísimos del círculo. Tengo que irme ya. Y 7 tengo 30. Híjole, se va a llevar. ¿O se lo llevó? ¿O está pasando? Bueno, de todas formas tengo tiempo. Todo el círculo va a tardar en llegar hasta acá.
esa puerta está abierta. Weird. Malditas drogas. Justo, ¿cómo estás, hermano? Qué chido. ¿Qué dice Villa? ¿Cómo está todo por allá, carnal? Que necesito no es precisamente una pelea ahora mismo, necesito un auto para irme a la zona. Y se me hace que el único que había iba a ser allá. ¿Hubiera ido a pelear? Un auto. Muere. Y dame tu carro. Y ese era el que estaba peleando allá, pero aquí estaba mi otra camioneta de todas formas. Solo que el güey quiso acá. Ay, también te vas a parar, neta. Me quedé sin balas. Oh, este pendejo me va a hacer que me... Puto azul, valga madres. Muera él en el azul. Ay, estoy tomando daño del azul, vale madres. Sí, pasa por Hacienda del Patrón. No te voltees. Esto va a explotar. Voy a morir en el azul otra vez. Really. Ahí hay un buggy. ¿Qué pedo?
Ya sé, güey. No, pero sí sabía, solo que el pinche carro ese solo quería ir derecho a la zona. Pero estaba muy accidentado el camino, ¿no? ¿Qué tranza, Mercy? ¿Cómo estás? ¿Tú también juegas PUBG o no? No sé, güey, pero en Xbox se puede jugar PUBG, güey. Odio esos objetos transparentes que... No quiso cumplir su castigo el güey. Lo que vuelva a venir le lo molestamos, le decimos que pague. Ah, mejor me voy a subir a tener esta casa. Entonces no te quiso pagar el cabrón, güey. Qué chafa.
llegó allá el güey. Falta. Necesito algo como para ir a su cuerpo. Pues no, ¿verdad? Balas del 7, güey, mierda. Qué pinches círculos tan loquísimos, ¿no? Ja. Ay, güey. Luego viene, luego que se conecte le decimos que... ¡No! ¿Ese fue otro? ¡No mames! ¿De dónde? A ver. ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Uy, sí! Es que estaba ya a la vista, güey. Ahí me le puse, sí. Yo maté al otro güey y ese güey me mató a mí. Chale, güey, qué pedo. Mira, me dijiste ya muy tarde, güey. Se pasó de lanza el vato ese y me agarró por la espalda, güey. Voy por... espérame. Ah, no, ya me acuerdo.
¿Qué? ¿Otra vez? Tuve que reiniciarlo para que agarrara el pedo, güey. Hace rato me empezó a dar esos errores. ¿Qué onda, el buen pubertino? ¿Cómo estás, güey? Ya no juegas nada, pubertino. Vente a jugar PUBG, güey. Está bien bueno, güey. El pubert. Qué buena onda. Con ese güey empecé a jugar hace un chingo de años, güey. Bueno, sí, de hecho, ya. Yo jugamos Unreal Tournament, no el 99, güey. Estaba bien bueno ese juego. Está muy lejos. Voy a ir a guardar el tren. Otra vez. Au. O a Power Grid. Guardar el tren. Sí, me compré el SCOM. Sí, me lo compré, está bien chido. Sí, me acuerdo de los $2. También. Y sí, me compré el SCOM y sí lo jugué un rato, pero sí me. O sea, es que. Es más, ahorita lo voy a poner un ratito. Este güey viene aquí apenas. Así era, ¿no? En chinga. Sí, ahorita que termine este lo pongo un ratito. A ver. Lo empecé a jugar, pero. Es que está bien difícil, güey. Tienes que estar ahí pendiente de muchas cosas. Ya, y aparte mi mono ya se está muriendo, el cabrón. Necesito encontrar comida porque se estaba ya muriendo el güey. Mira nada más.
Una 8X. Me aventó la bomba de humo como para ver si me espantaba y me regresaba, ¿no? A ver si, porque... Sí, a ver si pensaba que era una de fragmentación y salía huyendo, pero... La aventó muy mal, el güey. Bueno. Ah, no. Ya tengo las dos armas que voy a usar. No quiero nada más. Sí, pues. Eso es algo que a mí me gusta hacer, que muchas veces mucha gente no lo hace, pero o sea, si ya caíste tú un poquitito antes que la demás gente y agarraste arma, pues en chinga donde cayó, güey. Bueno, luego corres la mala suerte, ¿no? De que el güey también encuentra arma y... Pero... Por lo general es así como fue ahorita. O los agarras agarrando y cargando. Cuando caes en pochinki y eso, que caes primero y... Está bueno hacer eso. Si escuchas que cayó al lado... Escuche pasos. Juro que escuché pasos. ¿Qué PC tengo? Tengo una... Mira esta, está mejor. Tengo un procesador i7 con una... Con una... Con una 1070 Ti de 8 GB, una tarjeta de video de una 1070 Ti. Tengo el i7 y tengo un 16 GB de RAM. Y tengo un disco duro sólido de 250 GB. Y la tarjeta madre es MSI y el la tarjeta de video también es MSI. Está buena. Me da buenos frames con el PUBG y con el SCOM, pues también, pero no tan chido. Como que las gráficas sí están... Y en PUBG me da 100, 120, 120 más o menos tengo en PUBG. Y en el SCOM me daba como 50, güey. Pues a chambear. Ponte a chambear, güey, y ahórrale. La verdad es que con menos varo te armas de una computadora para jugar. Lo que pasa es que yo aparte de jugar, de jugar, me dedico al diseño gráfico y a un poquito a la animación y al motion graphics y eso. Entonces, por eso es que me compré el i7 y eso, porque pues realmente el i7 para los videojuegos pues es mucho. Pero como también hago renders de video y otro tipo de cositas, por eso compré el procesador chido. Pero, pues bueno, para juegos sí necesitas una tarjeta de video chida. Sí, eso es lo caro, ¿no? Porque cuando yo compré esta, estaban como en 14. Es que esta compu la compré en paquete.
La mandé a pedir a Estados Unidos y ya venía toda completa y armada y todo. La compré en una tienda que se llama B&H. VIH, B&H. Y están varas, bueno, a mí se me hizo vara porque cuando la quise armar aquí en México esta, no me alcanzaba con lo que me costó allá en Estados Unidos. Ah, sí, ¿quieres ser programador gráfico? Pues está chido. No he visto el círculo. Ah, otra vez lejos. Sí, pues es que de más morro es más difícil tener acceso a comprar cosas. Pero ten paciencia, un poquito más adelante vas a ver que sin broncas. Sí. Pero pues no eres un niño, güey. Sí, te digo que ten paciencia en unos 3, 4, 3 años, 2, 3 años más que vas a ver que así tener una compu y eso. Aparte todo ya está saliendo, todo está bajando de precio, ¿sabes? O bueno, con el dólar y ahorita que salga nuestro buen presidente, quién sabe cómo va a estar la cosa, pero. Pero cada vez las cosas son más accesibles en realidad. Y me tengo que ir ahora. Ya me va a alcanzar otra vez. Sí, poco a poco. Y entonces, ¿y consola tienes o no tienes consola? ¿O en dónde ves, dónde estás viendo el stream? ¿En la compu o en dónde lo estás viendo? Otra vez sin auto. Entonces en la bolsa que se me están enterrando aquí en la pierna. Ya. Pues para el Xbox One hay PUBG, ¿no? También. ¿No lo tienes? Xbox One. No, solamente tuve un Xbox hace un chingo de años, el primerito Xbox. Y tuve uno que era color transparente, que se llamaba Crystal, no sé qué mierda. Y los controles también eran transparentes y se veía lo de adentro y así. ¿Y eso cómo se hace en Xbox? ¿Puedes comprar los juegos y descargarlos al Xbox? ¿O tienes que meterle el disco a huevo? ¿O cómo te lo pasaba tu amigo? Ay, güey.
la madre. Mira, una laptop. ¿Qué es esto? Un compensador. Oh, güey. ¿A poco no parece un buggy? Está igualito. De lejos. Ya, nada más pones usuario y su clave y ya con eso juegas. Ah. Pero entonces solo los tienes que descargar como a tu compu, ¿no? Digo, a tu Xbox. Tengo 300 balas del 7, ya no necesito balas, solo necesito. Vientos, merci. Sí, provechito. Provechito, carnal. Yo también ahorita en un ratito igual voy a ir a comerme. ¿Qué hora es? Ah, no es la una todavía. Sí, provechito, carnal. También solo tal vez unos painkillers más y ya.
caminando. Vamos aquí. Ah, vientos. Corbuchito, carnal. Aquí también hubo un accidente de avión, no me acordaba. Estaba, me quedé en medio de los dos. Fue Changwich. ¿Qué onda, Wito? Va, sí, dúos. ¿Qué onda, Wito? Chale, me hicieron un sándwich resabroso, güey. Sí, David. Va a jugar Shroud y Justin en el de Broadcaster. ¿En el cual, güey? ¿En el Broadcast? En el torneo. ¿A poco? Pero pues al Justin siempre lo matan, ¿no? Y creo que Shroud es el que hace todo, ¿no? No, también está cabrón el Justin, ¿va? Sí, ¿no has visto el clip, güey? ¿El del Twitch Rivals? ¿Cuál, güey? ¿No has visto? No, a ver. No mames, güey. ¿Cuál clip? ¿De qué? ¿Qué hizo? Te lo enseño. Ese vato... Ese vato... Ah, no, acá está el... Es que Luguito es un brother de acá del... Tengo en el server de... De Discord. Y me manda mensajes a, allá al Discord, pero como nunca contesto ahí en el Discord, por eso viene y me manda mensajes acá en el... En el stream.
Di hola al stream, Huguito. Hola. Huguito, ¿tú cuántos años tienes, güey? 14. ¿14? No lo encuentro, güey, pero aguanto. Juego 2, juego 2, juego 2, ya, ya. A ver, en lo que me invitas, regreso, ¿va? Ahí te lo mando. Ah, manda el video, pero mándalo ahí por Discord, ¿no? A ver, te mandé la foto que llevo. Sí, me mandas una foto, güey, te vas a hacer. Espérame, voy a la cocina, regreso. Ah, sí es cierto, había dicho que iba a jugar SCOM. Deja juego un dúo con el Hugo y ahorita jugamos, ahorita juego SCOM. Está bueno ese pinche juego. Está bien chistoso, güey. Puedes hasta cagar y miar y Qué todo. pedo. Sí, está muy cagado. Pero, solo que siento que le falta acción porque sí te puteas contra unos zombies, güey. Pero bueno, supongo que más, entre más vas explorando áreas, más te encuentras acción, pero ahorita está medio aburrido, nada más vas recogiendo cosas. Y luego, pues está cabrón andar ideando a ver qué haces, ¿no? Porque es así como de, ¿y ahora qué tengo que conseguir? Y Es aburrido. maté a un zombie y lo despedazas, le quitas. Ah, dice Mercy que te manda saludos. Dice que saludos a Luguito. Y el pedo ese, te comes la carne la carne humana, güey. Pues tuve que comer carne humana, si no, no me iba a morir, güey. Y de zombie, güey. ¿Dónde está mi celular? Está vibrando. No, busca. A rato, si puedes, busca lo de Twitch Rivals. El Justin está bien loco, güey. Pero bien loco ese vato. ¿No lo viste? Pero no, es que me mandaste nada más una foto, Sí, güey. sí, sí. No, no, Ah. no toca el video. Ah, pero es ver todo el juego, luego lo veo, güey. No, no, hay clips, güey. No te lo mando. Pues sí, están muy perros. Los dos, güey. Se me hace que sean el mejor dúo, que existe. ¿Esos dos güeyes? Esos vatos, sí, en una partida sí son 50 Es que kills. chale, el pinche Shroud, güey. A mí ya hasta me aburre verlo, güey. Porque no sé, güey. El otro día estuve viendo jugar al Andy Pyro y, ay, güey. Ese güey también juega bien loco, güey. ¿Dónde vamos? Sí, Pine Nine. Putiza moderada. Órale, pues está bien, güey. Yo creo que tengo 30 o algo así. Y tengo como unos
unos 2 meses o 3 streameando. Bueno, pero no streameo diario y así. ¿Qué traemos un chingo de gente? Huguito, te escuchas todo mal, ¿eh? Se escucha nada más ahí como ¿ya? que... Ah, ya. ¿Dónde está el... el Alox? ¿Quién sabe dónde anda el güey? Oye, cayeron acá enfrente varios. Ya te chingaste uno. ¿Y arriba hay otro o qué? También solo traigo una escopeta igual. M4. Está aquí al lado, ¿eh? ¡No es cierto, güey! ¡No mames, güey! ¿Cuántas veces? Le pegué 2 putazos con la escopeta, güey. ¿Y te mató ese cabrón? ¿Ese mismo te mató a ti? ¿Sí? No mames, ¿cómo, güey? Es que estábamos en... ¡Y qué pedo con mi juego! Se puteó. Le quise... ¡Ve, güey! Le quise dar dead cam y me crashó el juego. A ver... A mí también. ¿Neta? Güey, eso madre era un hack o algo, güey, ¿no? Mira, ya hasta los hacks tienen para que ni siquiera puedas ver la dead cam. La dead cam. Qué cagado, ¿no? Hugo, sí, es de México. ¿Qué pedo? Ay, esos hackers. Güey, le di 2 escopetazos, neta. O sea, a mí ni me bebía, güey. Con 2 escopetazos a esa distancia lo bajas sí o sí, güey. Y es que se me hace que estábamos como en línea, güey. Y entonces como el güey me estaba disparando pero, a mí, te cayeron a ti los putazos, güey. Porque a mí me bajó cuando yo, o sea, no estaba, o sea, no me veía, pues. Sí, qué raro, me vi como güey. 3 tiras, güey, me bajó, qué pedo. No, y nos mató a los 2, güey. A ver, añadir un amigo, es que un amigo, a ver, add friend, 9960, ¿así? Ese vato si era hacker, se me hace. ¿Qué estás viendo la partida o qué? No, digo que a mí también me crasheó. Ah. Estoy viendo el torneo. Ya me está abriendo. No sé qué pedo, esos patos. Ese vato, qué pedo. O sea, se gastó como 10 balas en matarnos, güey. Sí, ¿verdad? A mí se me hace que a ti te bajó de un headshot de churro, güey. Pero traía casco al 2, güey.
¿Tienes casco nivel 2? Sí, güey. Hala, a ver. No, ese vato. De tardecita. Cuando es de tarde, luego hay algunos ángulos que como que cala la luz, ¿no, güey? ¿Cómo? Mira, como por ejemplo aquí donde estoy parado. Si volteas a ver a la colina, la luz deslumbra, güey. No te deja ver bien, güey. Sí, como que te pega el sol, ¿no? Bueno, sí, la luz. Sí, sí, te pega la luz, ajá, de frente y... Y no se puede ver bien. Más realista, ¿no? Ajá. ¿Qué pedo con ese vato? Ese vato es hacker. Ay, a ver. Me estoy comiendo una avenita con manzana, Carlos. ¿Qué onda, Net? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Net? ¿Qué pedo? ¿Le vas a entrar? ¿Nos salimos? Estamos empezando uno. Va, vamos para atrás. Va. Avenita con manzana, mi Carlitos. Pues ya es uno que ya está ruco, güey. Tiene que estar comiendo avenita, güey. ¿Canela? No, güey, ni canela le pongo. Nada más le pico una frutita siempre. Pero todas las mañanas me como esa madre. Es como tomar omeprazol, güey. Pero natural. A ver, ¿está arrancando el fuego? ¿Ya te invita, Net? Está arrancando el fuego. Debo cuando esté en el lobby. Siento que como mis audífonos tienen como un falso, güey. Sí, de hecho sí, porque de repente suenas así como... ¿Ya sabes? Suena como a falso, ajá, como... Están como... ¿Mal conectados a la compu o algo? ¿Qué audífonos dices que tienes? Unos HyperX Cloud 2. Ah, no mames, dicen que esos están bien perros, ¿no? Que suenan bien chingón, ¿no? Pues yo siempre que me he metido a ver reviews de... Crashó mi juego, déjalo, arranco de nuevo. De esos pedos, siempre he visto que... Que esos los ponen ahí como en... Ese es en primer lugar. ¿Qué onda? A ver si... Pues nada, estamos hablando aquí de los audífonos del... Del Huguito. La próxima vez que me compre unos audífonos me voy a comprar esos. Los, no, quién sabe, güey. A lo mejor me compro unos como los del Ninja, unos Beyer Dynamic. Esos están bien chingones, güey. Es que esos son para hacer música. ¿Qué? Audífonos. Vaya. Yo quiero los Revolver. Errones. Ya está. Inviten, men, please. Ahí está. Ahí estás. Ahí está. Vámonos. No. Papas, que se arme. Muy bien, el Net ya está. Volvió a ser miembro activo de la comunidad. Pues hasta hoy, nada más. Un poquito, ¿por qué? ¿Ya te vas a volver a cambiar o qué? Me voy a volver a mudar y mi compu se va a quedar en la casa de mis papás. ¿Y por qué te vas a dónde te vas a mudar ahora? Y a igual, ¿dónde vivía? ¿A la Condesa? En la Roma. ¿En la Roma? Cerquita. Ya.
un depa bien chido, con una rooms a toda madre. Ah, qué chingón, man. Iba a firmar. Y es como un tipo precopeo chido en miércoles, güey. Ayudando a una chica a tener ideas para su negocio. Mejor unos tacos. La novia del room hizo gin tonic para todos, man, en miércoles. Chingón, a gusto. Lo último que hice fue firmar contrato a las 12 de la noche. ¿Qué? Le dije al cuate, oye, ya ni me acuerdo a qué venía. Él dijo, ah, sí, cierto. Ah, pues qué chido, güey. Y pero ya los acabas de conocer. Pues sí, usé una aplicación para buscar de paso. Ya. Ah, pero está chido. Te digo que, ves que te decía que ya la banda hace como entrevistas y te conocen y si les caes chido, pues ya dicen, va, pues sí. Pues la que entrevista, yo creo que la entrevista fue eso. Sí. Pasar la tarde con ellos y pasarla chido. Sí, exacto. Vean que no soy un psicópata. Sí, exacto. Güey, que no, tengo unas de historias que así de platicar de sí, ese pedo, no, de que yo una vez... Caseros horribles. No, güey, y una vez una amiga también contrató metió un güey a su casa y le a la primera peda que se puso el güey le apareció encuerado ahí en la recámara, güey. Ah, Chumacera, ¿no? Vamos. ¿Chumacera? Bueno, ayer... Órale, no hay mucho luz. Sí, creo que no hay tanto luz. Aquí arriba sí hay. A ver. Bueno, y sí, cosas acá medio densas, güey, ¿eh? Que pasaron por... Sí. Pero, pues, güey, digo, también como... Oye, ¿firmaste contrato por cuánto tiempo o qué? Es ahora sí indefinido. O sea, igual son 3 meses o los que pueda. Ya. O sea que ya no vas a jugar. Sí voy a jugar, pero nada más. Una mudanza que va a ser la próxima semana. Nada más cuando venga a lavar mi ropa. Casi, casi. No, y aparte como tengo que... Voy a irme de vacaciones a Zihuatanejo. Tampoco voy a jugar 2 semanas. Ah, qué rico, güey. Pero sí. Sí, está chido. Pues ahora que vaya al DF, nos vemos y armamos algo y nos... Claro que sí. Nos vemos para tomarnos una chela o algo. Que venga a visitar. Sí, pues yo voy seguido al DF, güey. Yo voy seguido allá, pues mis papás viven allá y... ¿KL entonces? Y luego voy allá y a poner música en... ¿Cómo poner música? ¿Es DJ? Ajá, sí, güey. Ah, mira, chido. ¿Quién es DJ? Yo. ¿Ah, sí? ¿No eras, pintor? Soy diseñador gráfico, pues soy diseñador gráfico, pero también soy DJ, sí. Ahora que voy a ir en noviembre, es lo más seguro. Ah, mira, sin problema. Hacer unas carnitas asadas. Ándale. De hecho, ahora sí que, hablando del tema, voy a viajar a Monterrey el 28 de septiembre con mi tío y compramos unos maletines de carne. Ah, qué rico, sí. Eso es lo mejor. Sí. ¿Has escuchado gente? Sí, me encanta. No. Yo no he escuchado nada. ¿Cuántos escopetados aguanta un coche en este juego? Como 2. ¿Te quitas? No, ¿un carro? Sí. No sé. O sea, ¿con cuánto con cuántos escopetazos explotas un carro? Ajá. No sé, sería interesante. Descubrirlo. Te mentiría si te digo. Te decía, compro la carne y ya cuando vengas la escala. Ándale. Está bien buena y como la compras allá es menos cara. Fresca. Órale. No más fresca, pero viene congelada. Sí, claro. Sí, pero sí conozco esos maletines que venden. Están chidos, están. ¿Ya que encontraron de armas? M16. Yo solo traigo M16 y escopeta. ¿Todos hoy en la noche no juegas, Net? No creo. No,
No, porque va a estar con la fiesta de bienvenida y todo. Ah, sí, te van a hacer. Yo la voy a hacer. Sí, sí, yo soy ya el máster. Me gusta mucho hacer fiestas de bienvenida y despedida. Desde pases. Está bien. Precisamente donde vivo yo, ¿no? Ya cuando te mudes a tu propio departamento vas a ver lo chido. Sí, porque supongo que vives con tu papá, ¿no? Sí. ¿Han escuchado un carro? No, es el avión. Avión. Sí, disfrútalo. Porque luego está. Después descubres de que pues, todo cuesta bien caro, la comida. Sí, gacho, güey. Luego descubres que hay que pagar por todo. Disfruta ahorita que lo pagan otros, ¿no? La neta sí. Uy, papaya de Celaya. SLR. Muy bien. Ah, olvidé subirme hasta arriba. Mira, me encontré una 6X. Oye, qué bonito. Para esa SLR, perfecto. Claro. Los accesorios. Ah, sí, matan chivos y eso. Pues, no, es que estoy leyendo me está diciendo uno de los viewers que el donde él vive matan, dice que compran la vaca o chivo y dice y sacan un chingo de carne. La verdad sí. No, y tienen que hacerlo porque es como que lo ético, ¿no? Si lo matas, aprovechalo. Aprovechar sí toda la carne, claro. O bueno, si lo cazas, ¿no? Pero como es un animal de caza, pues no. No, pero esos son criados, venado. ¿No? Son... es... sí. Digamos un venado o algo así. ¿Qué pedo, Bobby? Güey, no he encontrado nada interesante por una M16 y ya. Estoy en la mira. Ese edificio que está hacia tu oriente, Dodi. Digo, ¿ya lo looteaste? ¿Cuál oriente? Al oriente de ti. Al este. No sé a cuál te refieres, güey. ¿Lo puedes marcar? Al este. Al este, güey, de ti. Pues al este es... Perdón. Okay. Ya no me tu marca. A ese, el amarillo. Que marque en amarillo. Ah, no, aún no. No lo he looteado. Estoy apenas aquí cerca. Un buggy. Es juguito. Carajo, un arma de verdad. Voy a empezar a romper cosas. Viene la primaria, chamacos belicosos. Sí. No, pues acá ya sabes que se sacan pistolas y se matan güeyes. Haces berrinche, güey, te ganan y vas por tu arma a tu casa y regresas a matar gente. Qué culero estuvo eso, güey, no mames, güey. Estaba viendo hace rato unos, videos de quién era ese güey y así, güey. Y... se ve que estaba bien dañado, ¿no? Sí, güey, che cara de insane, güey, así. Insane, insane in the brain. Insane in the brain. Cómo me gusta Cypress Hill. ¿Alguien quiere grips? Cypress Hill. ¿No conoces a Cypress Hill? ¿Alguien quiere grips? ¿Qué? Grips. No, me falta una mira. Nada más si ven. Larga. Yo necesito... aquí hay una Scar. ¿Dónde? Ay, estás muy lejos. Amarilla. Ay, oh, estás muy lejos, pero bueno. ¿La vas a venir a agarrar o no? ¿Tú no la vas a agarrar? No. Sí, la voy a agarrar. Sí, nada más márcamela, ¿va? Hugo, tú ya looteaste este edificio, ¿verdad? Creo que sí.
está a 2.90 de mi posición. Si no vas por él, yo voy por él. Oh, eso es lo que ya me aventé. Espérate, 2.90. Ok, voy por él. Yo creo que va a llegar antes que yo creo. ¿A dónde? No, pero ahí vamos. O sea, yo sí quiero un casco y ya. Si quieres agarrar el casco ya. Ah, vale. Y una mira. ¿En dónde cayó, güey? Aquí. Vamos a allá. Ah, no mames. Pensé que había caído aquí caminando, güey. Pues es que me dijiste que estaba cerca. Está abajo ahora. No lo veo. Ay, dime que es una grasa. ¡Ay, sí es una grasa! ¿Qué vas a tirar? ¿Berin? AKM. A ver, ¿no te dejas algo? Agarra todo. No, agarra todo. No, agarra todo el chaleco. Ok. ¿Quieres attachments? Ten. Toma. A la grosa no le sirve ningún attachment, ¿verdad? A cargador extendido si tienes, nada más. Ok, vámonos. ¿No tienes? No. Voy a disparar. ¿A quién? Verga, se mueve un vergal. No, no hay. Ah, para ver el recoil. A ver, otra vez. Mira, más larga no han visto, ¿verdad? Estoy buscándole. Una por dos o por tres. Aquí hay una M16. Marco. No, what? Mira por tres, ¿alguien quiere? Yo. Aquí la dejo en la puerta. Por dos, aquí hay también. ¿Un casco del dos no han visto? Tiré uno en el crate. Ah, ok. Todavía faltan 3 minutos, güey. Che, pero por ahí agarra, ¿no? Puta, el casquito ese sí lo voy a agarrar. Chao. ¿Qué color era? ¿Arena? Ajá. ¿Qué más tiré por aquí? Creo que tiene carga. Tiene un mirado hacia mí. Va hacia ustedes. No lo veo. Está yendo hacia el este. Marca, 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 marca. Ya se fue. Voy con Huguito. Vente, Gem. Voy a estar boteando lo que quedan, pero aquí estoy. Dale. Ok. ¿Tienes coche, Fer? No, está llegando un mirado aquí de donde estoy. ¿Te voy a recoger? No, 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 a ver si me lo puedo chingar. Tienes una moto. No te vemos dentro para acá. No, güey, pues estoy bien lejos, se fueron bien lejos, güey. Voy por un carro que está aquí, güey.
tiene el grano de fragmentación. A ver si no me joden los de la iglesia, puta madre. Creo que estoy a... ¿Arriba? Estoy a tiro de la iglesia, mierda. Corre, corre. ¿Te pegué? ¿Está en el cerro? 85. Sí, me valió ese güey, pero... Ya lo vi este güey. Ahora que se asoma, me lo vale. ¡Ey! ¡Granada, granada! ¡Ey! ¡Pasos, pasos! Estoy abajo yo, güey. Están aquí conmigo, güey. Ok. ¿Ve uno? Ah, es que tú estabas del otro lado, ok. ¿Te lo chingaste? ¿Dónde están, Hugo? Están en la roca de 120, en la única que hay, subiendo la colina. Ok. Ahí hay uno, eh. Y uno está más atrás ya. Una roca en 120. Voy con ustedes. Acá hay un... Uy, una carta. Pero no hay miras, ¿verdad? Una por 6 tenía. Dejo una por 3. Y agarren el chaleco nivel 3. ¿Dónde está? ¿Aquí? Yo lo agarro. ¿Un casco como tiene? No, se lo chingué. A ver, acá. Aquí hay un M4. Yo necesito un sniper. Si ven una, me dicen. Granadas de humo. Yo tengo 4 granadas de humo, no mames. Voy a soltar una. También, está bien, para cubrir granadas. Porque tengas una nomás. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Para hacer una, un caminito, está bien. ¿Dónde están esos güeyes? Han de estar atrás de estas colinas, ¿no? Oiga. Y es que nos vamos a zona, ¿no? Yo tengo vehículo, ¿quieren ir, me parece? Y tengo una camioneta aquí protegida. Está bajo un techo. Acá. Veo gente. 355. ¿Me ven? Está viniendo para acá. 355. En norte. 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 Cerca. Sí, 100 metros más o menos. Los veo. Están aquí enfrente. Son ellos que rotaron seguramente, ¿no? ¿No crees? Probablemente. Están llegando aquí a 60. Pero yo creo que los dejemos ir. Nos subimos a nuestra camioneta. Está aquí dentro de la camioneta. Aquí está la camioneta. Vámonos. Llegando a 60, ¿dónde? No sé, neta. Aquí están abajo. Bien, noquea uno. Está noqueado. Espérate al otro. Espérate al otro. ¡Ah, puta madre! Hay otro, hay otro, hay un tercero. Levántenme, levántenme. Aguanta, aguanta. Voy para allá.
Uy, no voy a, no lo voy a lograr. ¿Cómo chingados no? Vientos. No quiero al poste. Eso falta bien. Otro. ¿Ya insta? No, no remate. No, no, entonces. Pero ese estaba tirado, estaba tirado. Hay uno que estaba aquí abajo, Señores, looté a ese güey que estaba en el poste, ¿no? ¿Hay otro vivo? Ah, está aquí. Eso. ¿El que estaba en 5 lo bajaron? Ya, muertos todos. Vámonos. Yo solo no, quiero ver qué quiero agarro. Nivel 2. ¿Dónde está ahí? Sí, te puse ins. No mames, un cargador extendido, neta, no, ni siquiera eso traen los malditos. ¿Qué? Vámonos. En camino. Let's go. Vámonos. Go. Marquen. La primera intersección a la izquierda. Todo derecho a la izquierda. Ahora sí. Llegadito a la primera casa que ves. Acá. Ay, pasó un balazo cerca, ¿no? Cuidado, no te tires tan cabrón. Ah, irá. Irá, que se estira. ¡Ay, güey! ¡Verga! ¡Comper! ¿Dónde estaban? Hay un military vest, aquí. Cuidado. Cobran. Hay un vato sin arma, ¿qué pedo? ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¡Oh, me bajó con una granada! Por atrás, M249, atrás de mí. No mames. Bola. Bola, las. Bueno, llegamos al top 10. Qué mamada. Estaba haciendo, yo creo, el Nate Challenge, el güey. ¿Lo dices, Sas? Todo es con teclado y con mouse, sí. Como los varones. Ah. Ya llegó mi chica. Bueno, ya le dejo ready, ahorita vengo. Estaba muteado como tonta. ¿Ya lo doy ready? Ya. Ya. O esperamos a que lo vea. No. Arre, espérame.
que a mi compu no se le da tan bien correr dos juegos a la vez. No, sí, está bien. El Kerbal Space Program. Ah, cabrón, ya tenemos el tercer, el cuarto, venga. ¿Qué onda, Dodis? Qué tranza con la panza. Aquí está el equipo talento y experiencia. Ya voy a cerrar el carro, si no me revienta esto. Qué pilloso como la experiencia. ¿Cuántos tienes, Dodis? Yo 17. ¿Vamos a dónde? ¿A Milta? Voy a aplicar Milta. ¿A Rashad, no? Mejor. ¿A dónde? Está muy... Hay que llegar a top 10 siempre. Sí. Puto el que no llegue. A huevo. ¿A top 10? ¿O a Milta? A Milta. Para llegar a top 10. Sí, ya en el top 10 te agarras a madrazos. ¿Vas a esconderse hasta que llegues al top 10? No, eso es campeón. No, tampoco, o sea. Son partidas en las que no matan a uno solo y ganan, ¿no? Por la pinche. ¿Te acuerdas, Dodis? Sí, una vez estuvimos toda una partida tonteando. O sea, ni estábamos campeando ni nada, estábamos con coches, chocándonos todo y llegamos a top 10 de todo el equipo completo, matamos a uno y ganamos. O sea, matamos al último. Pues. ¿Venimos solos? Sí. Muy bien. Ahí creo que dos squads yendo a Milta Power. A Milta Power y a Mansión también. No, Mansión está muy lejos, ¿no? Pues van a venir para acá. Veo un vehículo. Voy a ir al café. A ver, estas bodeguitas a veces. Qué chido se siente acabar toda tu tarea. Qué chido se siente no tener tarea. Eso sí, se siente mejor. Pero tengo examen en el. Oh, ya llegaron mis visitas. Bueno, ahorita bajo. Sácalos. Que se esperen. Sí, pues sí, hasta que termine este. ¿Sí, te vas a ir? Sí, güey, ahorita me voy a ir. Yo creo que ya no voy a jugar hasta mañana. Por lo menos yo tengo AKM y eso me reconforta. Ya sé, ni mochila tengo. Siente mi. Le di toda la vuelta a la casa para entrar por una puerta. Bueno. Ahí se viene un arma. Eso. Aquí tengo una Scar. ¿Balas? Sin balas. Con 30 balas. Traigo ni casa. Ahora sí. ¿Dónde están? ¿En la casa sur? Estás en un blanco de un piso.
¿Qué onda? ¿Aquí hay una 4X? Yo. Hey. Si alguien quiere, yo lo quiero. Si alguien quiere, yo la quiero. Ah, chinga. Solo quiero juguetes ajenos. Escuché, ¿alguien quiere una 4X? Mm-hmm. I'm afraid. A ver. Yo tengo una 4X para el primero que me regale balas de 5. No, ya no tengo. Tengo 3. Yo primero necesito encontrar una sniper. ¿Quién quiere agarrar lancha? Sin albur. No hay de otra, porque carro chido no hay. Vi un carrillo por ahí yendo como militar y todo. Si alguien ve uno punto rojo, paro. Yo también necesito uno. No, una holográfica. Traigo una holográfica y una 4X, ¿nadie la quiere? Yo la holográfica. Pásame la. Primero que venga, le paso la 4X y la holográfica. Aquí hay un buggy, ¿eh? Okay. Ellos atrás. Voy a ir por este buggy y me lo voy a llevar para allá. También si ven una culata. Todo está looteado, ¿va? Hay una moto acá. De tres. Vámonos yendo. Vamos. Vámonos. Se me olvidó. Toma la gente. Le vas del lado izquierdo. Yo digo que nos dejan. Solo entro a esta casa y ya. ¿Me pasa el 4X? Yo no traigo. Ah, pues sí, pásamela. Voy a usarlo con esta. Ya no puedes cargar cosas. Hay un UAZ. Hay que lootear tantito. Tengo todo para equipar una SKS. Vámonos. ¿Dónde está ese carrito? Está atrás de esta casa. ¿No encontraste un sniper ahí? No. Si encuentras una, me dices. Vámonos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Ya marcaron? ¿Dónde nos vemos? Yo digo que podemos ir por aquí. ¿A la izquierda? Sí. Adelante hay un kill. Lo agarramos.
¿Lo está disparando alguien o tú disparaste? Ah, la... ponchaste las llantas. Wow. ¿Cuál es la mejor empuñadura? La vertical, ¿no? La vertical y diagonal. No, las más chidas son la vertical y la media. La roja es mejor que el angular, sí. ¿No? Según yo, sí. Espérame, estoy viendo si hay gente nada más. Dale, dale, Huguito. Y tumbaron a Huguito, güey. ¿Qué pasó, Huguito? No te quedes asomado. Se va, van. A ver, voy contigo, Dodi. Si quieres, vamos por él. Espera. Se pararon. Súbete, súbete, rápido. Sí, sí, estoy llegando. Vamos. ¿Qué tiró la loca? Sí, yo traigo. Le pegué dos veces, está curando el güey. ¿Dónde están? Está en 325. Le volví a pegar. Sigue en 325. Yo digo que lo rushemos, está solo. Lo atropellamos. No, pero no, ya ponchó las llantas del... No, del buggy, ¿no? Vamos. Dale, dale, dale. Sí. Dale, net. Nosotros vamos corriendo. Sí, yo voy aquí con Dodis. Creo que está solo, güey, porque... Ya se subió. Se va. Eran dos, güey. Sí iban dos, ¿no? En la moto. ¿Los perseguimos o ya nos regresamos? Derecha, derecha, derecha. Entra en la zona, si quieres. Bueno, sí, como quieras. ¿Qué hacemos el...? Ah, estos güeyes traen el... ¡Ay! ¿El buggy que nosotros traíamos sigue, se quedó allá o ese es el que traen ustedes, güey? Es el que traen ellos. Ok. Por aquí. Párate, 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 párate. Párate, párate. Debo estar aquí el otro, ¿eh? ¿O no? Está solo. Por ahí está. Va a caer. ¿Quieres algún extendido? Yo no. Aquí va una punto rojo. Ah, no se la voy a usar yo. Ocupo balas de... Sí, igual ya. Bombardeo, vámonos. Hay una moto, la pueden usar. ¿Se la queda? Sí. Dale. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Punto amarillo? Aquí,
estaba abierto, ¿eh? No, está cerrado, estaba cerrado, eh. Bueno. Hay que ir a ver el bombardeo otra vez. Que desde que salió el video del Chocotaco donde recomienda que cierren las puertas. Ah. Sí. Ya todo el mundo cierra las puertas. Ya que hay una media empuñadora que salió de aquí. Yo siempre he cerrado las puertas. Sí, la neta sí sirve, güey. Por lo menos los retrasas un poquillo. ¿Escuchas? ¿Cansas de escuchar? Sí, bueno, si estás adentro de la casa y cierras las puertas mientras estás adentro, pues escuchas si entran. Pero el Chocotaco lo que recomienda es que hasta cuando te vas del edificio cierres la puerta, güey. Para hacerle perder el tiempo. Güey. Para que pierdan. Ajá. Yo solo, yo no tengo ninguna. Tengo dos. Aquí hay una y casco del dos. La granada está en la cocina. ¿Bras del 5 no tiene? No, vale, tengo 60. Del 5. Vale, del 5 también necesito, no tengo 80. Pues, bueno, nos quedamos, qué pedo. Necesitamos matar a alguien para quitarle sus balas. Ya, ya, ya looté allá al este net. Necesito un compensador de AR si encuentran, porfa. Vientos. ¿También dices una empuñadora? No. Quiero cambiar mi M16 por una M4, ¿en cuenta? Si encuentro, te digo, sí. Aquí hay una empuñadura angular. Ya tengo, porque quiero cambiar mi M4. A poner mi M16 por M4. La zona nos cerró. Híjole. ¿Vamos a esperar aquí hasta que vuelva a cerrar o qué? Mira, Dodi, tú checas hacia el norte y hacia el sur. Estoy checando hacia W, hacia el oeste. Todos en la misma casa. Ese... ¿Dónde están? Ocupas quitarte el arma. No, no se puede ser. ¿Qué onda, Lox? ¿Cómo estás? Veo cabrones en noreste, encima de la montaña. Ok. No nos han visto, están bajando. Están todavía unos 300, 400 metros. Ok. ¿Los dejamos bajar? Sí, hay que dejarlos bajar y ya que estén más cerca los... ¿Dónde estáis? Es un güey nada más. Pero se está yendo por... Ya lo vi. 65. Un arbolito. Yo tengo silenciador, ¿eh? No disparo. No, nomás es un güey. Anda viendo qué pedo. ¿Disparos por 30? Sí, cómpratelo, está bueno, Alox. Apenas va a ser eso, también mi carnal Roy te lo va a comprar. Es como el de Forest, pero más chido. Sí, el de Forest sí lo jugamos.
están baleando en 355. Va a tratar de spotearlos. El güey sigue por 65, ya corriendo el cielo. Ay, güey. Ah, ¿verdad? Pinche gem. Estamos en medio. Corran por afuera, morro. Hola. Ojito, aquí en la taller, güey. Ya voy, ¿eh? Termino este y ya. Gana este y ya. Vamos a ganar este y ya. Veo, lo veo. Está bajando el güey, pero está alejando. Pedo con eso, vale. Como por 70, 80 la casa que tenemos. ¿La María? Hola. 70, 80. Oye, ¿y qué es dar? No. La zona no puede cerrar. Neta, qué aburrido. ¿Subí al buggy? ¿Subí un vehículo? Está dando la vuelta. Se va. No era donde quiere ir. Rodeándonos y nos ha visto. A lo mejor viene para acá. Está en 250W, se siguió derecho el güey. Está como a esta altura más o menos, marca azul. Ya no alcanzo a ver. Veo gente, viene gente hacia acá, a 100 metros, en dirección 40. Voy a disparar. En los árboles. 55, 55 noreste. Son 4. Ah, ya los vi. Le di, noqueado. Me metió uno a mí. Voy por ti. Yo lo revivo. ¿Sí? Ok. Estoy yo de arriba. ¿Dónde están? Sí, dije hecho, ¿eh? Están en el árbol 60, el árbol cerquita de 60. Le pegué dos veces. 40. Dos veces le pegué. Está en el árbol. Se está curando. Deberíamos de rusharlo. ¿Ahí sigue dónde? ¿En el mismo? Sí. ¡Ah! No quiero uno con granada. Bueno, a rushear. Ya vi el otro, si quieres tú quédate atrás. Ah, ya lo vi. Lanzo granada. Ok. Buena. Acá hay gente en el humo. Estaban curando. ¡Ey! ¿Tiene casco? ¡Ey! Yo quiero ese Scar, espérame. Agarra el Scar. Espérame. Lo estoy agarrando la Scar. Ahí está, gracias. Hay una Beryl, por si alguien la quiere. ¿Vale hasta el 5 o no, verdad?
Balas del 5, aquí hay un chingo donde estoy yo. Yo voy a agarrar la Beryl. Hay que movernos, ¿eh? ¡Ay! Nos cayó loot cerca. Dirección 260. A ver si alcanzo a... ¡Ah! No te pases de lanza, vámonos. Oiga, no me dejaron balas del 7, no son cabrones. Ni siquiera traigo armas del 7. ¿Alguien agarró balas? Puedo dar 30 si quieres. No, necesito 100. Tengo Beryl. No, pues que... Yo te puedo dar también unas 40. Ok. Es que la Beryl tengo 4 balas. Podemos ir por el loot. ¿Quieren ir? ¿3 balas del 5, net? Tengo... Sí, te puedo dar unas 50. Te las cambio, me tengo si que... Quieres. Solo me tengo que bustear yo, lo siento. Tienes 70 y tú me das 70. Órale. Oigan, hay un loot aquí cerca, ¿vamos o no? No. Toma net. A ver. Ahí está, gracias. Aquí te pongo otras 40. Sí, ahora te paso más, es que lo quiero para sniper. ¿No tienen un extendido de R? Con eso. Ok, tengo gente de dirección noroeste, que sería más o menos norte para ustedes. Están corriendo a medio campo y los están fusilando. Eso significa que tenemos un equipo aquí en 295 aproximadamente, lo voy a marcar. Sí. Por aquí. Tienes que rotar por la izquierda. Vamos a rotar. Pero también había disparos por la izquierda, así que atento. ¿Qué está pasando? Ay, aguanta, ahorita. Estamos ganando. Yo ahora me conecto. Ok, están... ¿Están aquí, no dice? Están acá adelante. ¿Quieres ir a la casita? No, déjala. Pero es que no estamos en zona, rotamos por la izquierda, hay que rotar por la izquierda. Por eso te digo, por la casita. Yo digo que podemos avanzar de frente, tenemos la loma... Tenemos la lomita de cubierta, sí. Vente para acá, Net. Okay. Vamos de frente y vamos a tener la altura nosotros. ¿Está aquí ya? Sí, está aquí cerquita. Ya no corren. Ya lo vi enfrente de mí. ¿Noqueado? Ahí está. Bueno. Eso. ¿Dónde? En el pino, ahí de frente Dodis. Ahí está. ¿Dodis? Buena. Eso. Ay, me dejó la granada. Trae una mira por 15 este cabrón. Ahí está el otro. No mames. Headshot. Avienten humo si pueden. Lo bajé. Se parece. Están juntos, no podemos estar tan juntos. Y hay uno en árbol cerca de todos. No mames, otra vez me noquearon, güey. Muerto. ¿Me pueden levantar? Cúrate, Net. ¿Dónde doy? Yo no sé qué, de qué fue ese disparo. ¿No queda otro? Este es el de otro equipo, ¿eh? Vamos. Pintando su caminito, ¿eh? Aquí tenemos zona nosotros. Vamos a estar aquí dentro. ¿Está otra granada? Quedamos 10, nos pueden llegar de todos lados. Acá veo gente al fondo en NE, como a 300 metros, como a 100 metros. ¿No queda otro? Venga. Aquí hay gente, aquí de frente mío, NE. No, están en el pasto, están allí, vienen para acá de hecho. Están entrando al círculo. Están aquí de frente, 25, 20. Ok. ¿Son tres? ¿Cuántos contaste? No, uno. Solo vi a uno. Sí, ahí de frente, Net. Ah, ya los escuché.
queda en la arbolita para esperar. Maté a uno, insta. Falta uno. Falta uno. ¡Bien! Eso. Muy buena. Muy, muy buena, chavo. GG. ¿Cuántos mataron? 5. ¿Qué habíamos dicho? Yo, que gane. Yo maté uno. Yo maté 3. Yo 4. muy buena, chavos. Nos rifamos. Bueno, chicos, yo los dejo por ahora en un ratito, igual, a ver si puedo regresar. Dale. Órale. ¿Le habló a Linda? Creo que iba a jugar Linda, ¿no? ¿Cómo ven? ¡Hálale! ¿El Linda estaba ahí? ¿Llegó o qué? Está acá abajo. Ah, ya. Híjole, cómo me hubiera gustado poderme quedar a jugar otro, pero bueno, ni modo. ¿Qué dice Linda? Vientos, banda, cuídense. ¡Hálale! ¡Vicente! ¡Vicente! Llegaste ya, que ya me voy, pero bueno. Te alcanzaste a ver el win, que estuvo chido. Cuídense, nos vemos al ratito. También por allá en Facebook, vale. Chido a los que se dieron un rol y así. Bye. Ay. ¿Qué dice Linda? ¿Qué va a comer? También dice, debe comer, pero no lleva a mi familia. Vamos, chingue su madre. Voy a pedir a Shroud cómo matar a todos. Está en el torneo de Broadcaster Royale. Nos llegaron como 5 ahí. Y pudimos con todos.